Muy buenas tardes, muy buenos días a todos los que están hoy en nuestra presentación, la presentación de tecnología. Y yo, Natalia Ivanova, empiezo con las diapositivas sobre tecnología de transporte Skyway. Espero que se escucha bien, ¿me puedes confirmar? ¿Se ven las diapositivas? Empezamos. Skyward Community presentamos. Soy Natalia Ivanova. Soy coordinadora regional en España. Por mis estudios soy maestra de lengua y literatura rusa. Trabajé en colegio antes de emigrar a España y en 2001 emigré a España con mi familia. Y aquí trabajé en diferentes sectores hasta que en 2013 no abrimos un negocio familiar en sector de ventas con mi esposo. Y a partir de 2020 soy inversora, socia de Skyward Community. Y a partir de 2020, diciembre, soy coordinadora regional en España. Hoy vamos a hablar de tecnología, tecnología de Anatoly Eduardovich Yunitskiy, tecnología de hilos tensados y Skyway. Tiene nombre Skyway. Esta tecnología se posiciona como uno de los productos que desarrolló la empresa Unitsky String Technology, porque Unitsky String Technology es una empresa que tiene más proyectos ambiciosos que pronto van a salir al mercado mundial. Y se cambió el nombre porque estamos más cerca a la etapa de certificación de entrada al mercado comercial. Y ahora esta tecnología de la estructura de raíl está patentada como tecnología de estructura de raíl pretensado. ERP es la abreviatura oficial. Y podéis ver en esta foto, es una foto real, este transporte en movimiento. Pasa un material rodante por los hilos tensados. Otras fotografías desde Ecotecnoparque de pruebas y certificaciones en Bielorrusia, vemos otros modelos con otras estructuras, una estructura más, una estructura rígida y semirrígida. ¿De dónde viene esta idea de transporte de hilos tensados? De utilización de hilos tensados en otras ocasiones. Aquí vemos cómo pasa por un hilo tensado un hombre y no se cae porque hilo tensado es muy, muy fuerte. También hilos tensados utilizaban son cuerdas de para guitarra, las cuerdas para guitarra también son hilos tensados. Hilos tensados utilizaban en soporte de algunos puentes. No tengo ahora la diapositiva de esto. Y la pregunta más frecuente, ¿cómo se garantiza la seguridad de los pasajeros en el transporte elevado sobre el suelo? Es que ocupa el segundo nivel. Y en este diagrama muestra un sistema de antidescarrilamiento que proporciona un control de movimiento. Aquí vemos en los círculos amarillos las ruedas que forman el sistema de descarrilamiento. Y motor, rueda, rueda, motor. La propia rueda sirve como el motor y cada material rodante tiene
no cuatro ruedas como los coches modernos, tiene ocho ruedas. Autor de este proyecto y los tensados es Anatoly Eduardovich Yunitskiy, el fundador de este proyecto. Aquí estoy mostrando una foto del siglo pasado, Anatoly Eduardovich Yunitskiy. Aquí está al lado izquierdo. Y el siglo pasado, al ser estudiante de la Universidad Industrial Tumen, logró entender cómo hacer el transporte que ayudará a preservar la naturaleza del planeta, descargar las carreteras y hacer movimiento en las ciudades más cómodo. Y nadie ha logrado crear un vehículo que puede resolver muchos problemas de transporte modernos. Este sistema de transporte es mejor solución porque es un sistema de transporte innovador, eléctrico, se mueve sobre el suelo y no donde pasan las personas, no donde pasan los animales. Entonces, hay ventajas de subir el transporte al segundo nivel. Y este sistema de transporte, el material rodante, se mueve sobre el suelo por los hilos raíles de alta resistencia que no tiene análogos en el mundo. Este sistema de transporte no tiene análogos en el mundo. Aquí en esta diapositiva vemos a Anatoly Eduardovich Yunitskiy, más joven, aquí contando sobre este proyecto en una conferencia. En aquellos años solamente podía contar sobre este proyecto, sobre este sistema, enseñando gráficos, enseñando dibujos, escribiendo decenas de artículos científicos. Все, звук проверили, уже понятно, что звук есть. Отлично. Так, трансляция пошла. Замечательно. Добрый вечер, дорогие мои друзья, дорогие единомышленники, партнеры. Ну... И es que salió una voz y no entendía de dónde. Entonces, aquí vemos a Anatoly Eduardovich Yunitskiy contando sobre este proyecto. Os quiero decir que esta persona para mí es una persona muy grande. Su destino es muy interesante. Os aconsejo a todos los que no saben sobre su destino de Anatoly Eduardovich Yunitskiy, su vida, entrar a su canal de YouTube y ahí podéis sacar información sobre este ingeniero. Es científico, es doctor de filosofía de transporte, es inventor, participó en dos proyectos en la ONU, presentó dos proyectos en la ONU y recibió el primer apoyo internacional para esta tecnología. Y gracias a este apoyo recibió dos subvenciones y con una de estas subvenciones organizaron un parque tecnológico cerca de Moscú en Pueblo Ozore. En aquellos años, al empezar a contar sobre este proyecto, empezó a dibujar el futuro transporte y aquí os muestro los dibujos que están hechos por Anatoly Eduardovich. Y en 2001, gracias al apoyo internacional, tenía fondos para organizar eco parque de pruebas de este sistema, no de material rodante, de las vías. Y durante de una delegación mostraban cómo se sube un coche militar por los pasos elevados. Era la primera prueba y demostración de que sí, que este
estas vías pueden reconocer como unas vías como ferrocarril, por ejemplo. Y se celebró la apertura del kilómetro cero del sistema de transporte de Yunitsky. Así, la primera generación de transporte de cuerdas de Anatoly Eduardovich Yunitsky vio la luz en Pueblo Ozore, cerca de Moscú, en marzo desde 2001. Era un paso adelante muy, muy importante para Anatoly Eduardovich Yunitsky y para toda la gente que estaba con él. Luego pasaron años y hasta 2014 no se avanzaba por diferentes problemas. No se avanzaba el desarrollo por diferentes motivos, por diferentes problemas. Y gracias a la casualidad que el presidente de Bielorrusia vio a Anatoly Eduardovich Yunitsky en una conferencia donde él contaba sobre el proyecto, entonces el presidente de Bielorrusia ofreció este polígono, es un antiguo polígono de entrenamiento de los tanques, para construir parque de pruebas, un ecoparque de pruebas y certificaciones, pero no había fondos suficientes. Entonces tenían que pensar, Anatoly Eduardovich Yunitsky tenía que pensar cómo recaudar fondos para empezar la construcción. Entonces se registró la empresa en 2014. Al registrar nuestra empresa en el Reino Unido, hubo un problema. Todos los documentos estaban correctos, menos una línea donde se indicó el capital autorizado. Es que la propiedad intelectual se valoró en 2013 en 400.000 millones. Entonces, el capital autorizado, la suma, no cabía en 8 celdas, hasta 100 millones libras. Necesitaban 11 celdas. Y entonces, el primer día, cuando se presentaron los papeles para registrar la empresa, no se pudo hacer el registro. En London, por la primera vez, se encontraron con tal cantidad de capital autorizado. Y el proyecto se encuentra ahora mismo en la línea de meta, lo que nos da mucha alegría. Lo que comentaba Yunitsky, que además de Rusia, ofreció propiedad intelectual de esta tecnología en otros países. Hay documentos que confirman esto, pero los gobernadores y funcionarios importantes no lo valoraron, porque para muchos países, para muchos gobernadores, copropiedad intelectual no tiene valor. Tiene valor petróleo, tiene valor gas, tiene valor oro, pero luego, después de que se registró la empresa, algunos países se arrepintieron. Entonces, ¿cómo recaudar fondos? ¿Cómo apoyar un proyecto con el dinero? Ningún banco podía dar un préstamo en 240 millones. Es una cantidad necesaria para empezar la construcción y realizar todas las obras. Entonces, se necesitaba una gran cantidad. Y Anatoly Eduardovich Yunitsky eligió el método de financiación crowdfunding. Es un sistema de financiación colectiva.
Este sistema nos llegó desde Estados Unidos. ¿Por qué las personas empezaron a invertir en este proyecto? Porque aquí podían invertir con una cantidad pequeña. Entonces, todos los que querían apoyar este proyecto podían entrar. Luego, interés de las personas. Las personas quieren invertir en su propio futuro y están listas para hacer esto. Entonces, popularización. Como tenemos una herramienta para popularizar este sistema de transporte, tenemos un marketing de referidos. Entonces, se suman más y más personas porque al recomendar una persona y contar su experiencia y contar sobre este proyecto, hace más efecto que algún anuncio en la tele, por ejemplo. Hablar y dar la información boca a boca. Entonces, gracias al escoger este sistema de financiación crowdfunding, empezaron a sumar más gente. Se sumaban más gente. Entonces, gracias a apoyo de las personas, empezaron la construcción en 2015 y en 2019 Ecotecnoparque en Bielorrusia ya tenía esta vista con el campo verde, con toda la infraestructura construida, con las vías, estaciones, etc. Entonces, aquí vemos que cada año el proyecto Skyway mostraba y muestra desarrollo rápido. 2015 empezaron la construcción, en 2016 hicieron las primeras pruebas de transporte unibike, en 2017 hicieron pruebas de unitrack y unibus, en 2018 pusieron interés en este transporte los gobernadores de Emiratos Árabes Unidos y en 2019 empezaron la construcción de ecoparque en Emiratos Árabes Unidos en Sharjah. Aquí estoy mostrando una fotografía real desde Ecotecnoparque de Bielorrusia con 6 tipos de material rodante en movimiento. La idea de Anatoly Yunitsky se ha hecho realidad. Ya está valorada esta tecnología, ya está reconocida esta tecnología. Entonces, nos falta prácticamente un paso para entrar a la última etapa de financiación, 15ª. Además de Ecoparque en Bielorrusia, tenemos segundo salón de ventas en Emiratos Árabes y Unidos. Aquí estoy mostrando las fotografías hechas desde Ecoparque Tecnológico en Sharjah. Y ya hay proyectos en estudios, hay proyectos ya firmados que van a realizar pronto las obras en Dubái, en Sharjah, en Puerto Corfocán. Y esta fotografía muestra que la globalización constante nos obliga a transportar mercancías por todo el mundo, lo que hace más difícil viajar por las carreteras debido a la creciente movilidad y densidad del tráfico. Aparecen atascos, aparecen caravanas y esta carretera tiene 40 carriles y no soluciona el problema. El método de movimiento cada vez es muy importante para los pasajeros y para transporte de mercancías. Aquí vemos cómo se mueven los pasajeros en los países como India, Pakistán. En estos países
hay crecimiento de la población muy grande. Y estos países son pobres y no pueden permitir construir las carreteras nuevas, ferrocarriles nuevas y sobre todo tener coche propio. Entonces, sí, estos países necesitan un transporte nuevo. Además de transporte en la tierra, hay problemas con transporte por el agua, por el mar. Por el mar, para decir correcto, por el mar no hay problema. Hay más problemas en los puertos. Los puertos se enfrentan ahora a la mayor crisis desde el inicio de transporte de contenedores hace 65 años. Y la pandemia indicó una falta de inversión en infraestructura portuaria. Hubo graves retrasos en la entrega debido a la gran demanda de transporte en este tiempo de pandemia y la capacidad limitada de los puertos. Esto no es ningún secreto. Luego os quiero recordar el problema que salió en marzo de 2021, que el carguero Even Given encalló en Canal Suez, a través de cual pasa 30% de todo el tráfico de contenedores en el mundo y 12% de las operaciones comerciales. Las pérdidas diarias por bloquear el acceso en ambas direcciones ascendieron más de 9 mil millones solamente en un día, hasta que el canal reanudó sus operaciones el día 29 de marzo. Y después de este problema, muchas empresas de logística comenzaron a buscar la forma alternativa para transportar mercancías. Una de las soluciones fue ofrecida por Unitsky String Technology, porque nosotros sí que tenemos una solución. ¿Por qué? Recordamos que Unitsky String Technology tiene una solución automatizada completa para un puerto inteligente conectado a la costa. Si es necesario, el puerto también se puede conectar con el sitio de producción y a los centros comerciales. Todo depende de las tareas del cliente. Tenemos un video excelente de este sistema de transporte de mercancías en las zonas portuarias. Esta fotografía está hecha en Ecotecnoparque en Sharjah. Aquí vemos a Unicar Tropical, que empezó a realizar pruebas en Sharjah con pasajeros en junio pasado. Para este año se plantea complementar la construcción de una vía de transporte pesada de carga y de pasajeros con una longitud de 2 kilómetros y 400 metros. Y aquí vemos el portacontenedores, este tipo de material rodante ha salido a su debido tiempo. Y el costo del transporte de contenedores con tecnología de Unitsky String Technologies nos va a costar $1 por 100 toneladas por un kilómetro. Nadie puede ofrecer tales condiciones ahora. Y cuando aparezca una tecnología que puede transportar mercancías a tal costo, imaginamos cuál será la demanda de las empresas de logística. Muchísimas, muchísimas.
empresas de logística van a querer este material rodante, este tipo de transporte. Luego, hablamos de crecimiento de la población. Por análisis del mercado, en 2019, en nuestro planeta Tierra, habilitaba más de 7 mil millones de personas, y 55% vivían en las ciudades. Y por la estadística, en 2050, en nuestro planeta Tierra, van a habilitar más de 9 mil millones de personas, y 68% van a vivir en las ciudades. Vamos a tener crecimiento de la población y urbanización, contaminación ambiental, alta tasa de accidentes, tráfico creciente, incomodidad social, si no vamos a hacer nada. Si vamos a seguir así, vamos a tener estos problemas. Y ya tenemos crecimiento de la población y urbanización. Es muy incómodo vivir en unas ciudades como estas. Es muy incómodo. Y desde hace unos años, diferentes científicos, diferentes personas ofrecían resolver el problema y construir las ciudades inteligentes. Y uno de los proyectos me gustaría hablar hoy es el proyecto Venus, un mundo sin política, pobreza y guerra. Autor de este proyecto, Jack Fresco, el proyecto Venus no es una utopía, decía él. Jack Fresco tenía 100 años, murió con 100 años. Quería rehacer el mundo, eliminar el sistema monetario y enriquecer a todas las personas del mundo. Vivía en Florida, pero el número de sus seguidores crece día al día en todo el mundo. Si vas a poner en YouTube Jack Fresco, a Proyecto Venus, os va a salir mucha información, os va a salir videos, os va a salir imágenes de del proyecto de Jack Fresco. Jack Fresco fue el creador de este proyecto. Y organizaron en 1995, organizaron una organización internacional no gubernamentalmente sin fines de lucro. Y su compañera Roxana Madison, con ella fundaron esta organización. ¿Qué ofrecían ellos? Aquí en estas imágenes podéis ver lo que ofrecía Jack Fresco. ¿Verdad que es parecido a lo que ofrece nuestro fundador Anatoly Eduardovich Yunitsky? Hacer las ciudades más verdes, más cómodas, vivir en una ciudad con lagos, con fuentes, con tantos árboles, tantas plantas. Nos falta esto, nos gustaría vivir cerca de naturaleza. Entonces, objetivos del proyecto Venus. Ahora voy a leer para nombrar todo lo que ofrecía Jack Fresco. Yo no voy a hablar de filosofía, de hacer a todas las personas, enriquecer a todas las personas, solamente voy a hablar de algunos objetivos de este proyecto, no de todos. Reconocimiento mundial de los recursos naturales de la Tierra como propiedad de toda la humanidad. Restauración ambiental. Reconstrucción de ciudades, sistemas de transporte, empresas agrícolas e industriales en sistemas energéticamente eficientes, respetuosos con el medio ambiente. Intercambio de tecnologías a su uso en beneficio de todos los pueblos. Hacer intercambio de tecnologías.
desarrollo y uso de fuentes de energía renovables y limpias, desarrollar metodología a través de las investigaciones científicas en lugar de opiniones aleatorias, fomentar la creatividad de una persona en todas sus manifestaciones, apoyar a todas las personas creativas, proporción intelectual y emocional de las personas para los próximos cambios. Verdad que muchas cosas nos gustaría hacer lo que ofrecía Jack Fresco, pero esto se quedó como un proyecto. Pero hay muchos seguidores de Jack Fresco en internet. Y el proyecto Venus es la culminación del trabajo de toda la vida Jack Fresco. Representa la integración de lo mejor de la ciencia y de tecnología en un plan general para una nueva sociedad basada en la proporción de las personas y el medio ambiente. También escribió algunos libros, que es muy interesante leerlo, Más que dinero, un libro que Más que dinero. Y yo en muchas cosas estoy de acuerdo con él. ¿Por qué hablo de Jack Fresco? Porque las personas como Jack Fresco, como Anatoly Yunitsky, realmente hacen mucho para nuestro planeta y para toda la humanidad. Y esta imagen de la ciudad lineal que ofrece Anatoly Eduardovich Yunitsky como un proyecto. Este proyecto él presentó en la ONU y recibió subvención, recibió el premio por este proyecto, hacer nuestras ciudades más verdes, más limpias, más cómodas, subir el transporte a segundo nivel y construir las casas ecológicas, las casas de madera, estar dentro de nuestra casa, nuestra vivienda, nuestro refugio más cómodo posible. Y este año, Unitsky String Technology participará en World Expo 2020 en Dubái, donde está previsto presentar una maqueta de la ciudad lineal en escala de 1 a 35. El desarrollo comenzó en 2019. Claro, ¿cómo podemos demostrar una ciudad inteligente, una ciudad lineal, si no hacemos una maqueta? No es posible entender cómo será esta ciudad. Y varias empresas participaron en este proyecto. En principio de mi presentación puse el video de cómo hacían estos trabajos. Entonces, aquí participaron dos equipos de SV Plant. Esta empresa diseñó y fabricó estructuras de las vías, maquetas de vehículos, equipos eléctricos, iluminación y montó un modelo en el sitio, en el Sharjah. Y otra empresa, Movilidad Universal, fue responsable del concepto visual general y del estilo de diseño del proyecto. Fueron los especialistas de esta empresa que decidieron colocar la ciudad lineal en dunas decorativas para resaltar las características naturales de Emiratos Árabes Unidos. Esta maqueta es bastante amplia, 12 metros de largo, 2.5 metros de ancho y 3 metros de alto, con un peso total de 3 toneladas. Por eso los especialistas de Movilidad Universal diseñaron hacer esta maqueta desmontable para montar y desmontar fácil
esta maqueta. Y los modelos, estos modelos pequeños, os voy a enseñar ahora, estos modelos pequeños abajo y arriba pasaron pruebas cada día, 24 horas al día durante varios meses. Y habiendo recorrido más de 100 kilómetros en total durante este tiempo. No es una maqueta, no es un juego, no es un juguete. Hicieron trabajo estos cochecitos. Trabajaron 24 horas para hacer pruebas. Y el stand será detallado, reflexivo y automatizado. Incluso con los pasajeros estarán adentro. Imaginaros el efecto que tendrá esto en Expo 2020. Los visitantes de Expo, al ver esta maqueta, seguramente que si les ofreceríamos ir a Ecotecnoparque, a Sharjah, y ver estos materiales rodantes en movimiento, dirán que sí. Para esto se organizarán, habrá un transfer que puede ir hasta llevar la gente interesada a Ecotecnoparque y ver el material rodante en movimiento. ¿A cuántos clientes les gustaría ver todo en vivo en la realidad? No podemos imaginar. Desde octubre hasta marzo pueden pasar por nuestro parque en Sharjah, nuestro parque tecnológico, muchísima gente. No puedo imaginar la cantidad de gente que pueden pasar por nuestro parque. Y hasta el 31 de agosto durará la maratón de los ganadores que van a viajar a los Emiratos Árabes Unidos. Pero la competencia puede terminar antes si todos los puestos de plata y oro estarán ocupados antes de esta fecha. Así que date prisa, cumplir con las condiciones necesarias, ir a los Emiratos Árabes Unidos. Todos los detalles ya están en nuestras cuentas personales. Entonces, los ganadores de plata y oro irán a Emiratos Árabes Unidos con los grupos organizados en ciertas fechas. Entonces, los ganadores de oro estarán ahí desde 21 de octubre hasta 26 de octubre, y los ganadores de plata desde 29 de octubre y hasta 1 de noviembre, el primer grupo. El segundo grupo desde 5 de noviembre hasta 8 de noviembre. Y luego lo que nos pusieron, que las fechas para marzo y febrero, luego nos anunciarán más tarde. Las vamos a saber esta información más tarde. Hace 6 y 12 meses estábamos en un vacío de información. Muy pocas publicaciones teníamos sobre Skyway, sobre desarrollo de esta tecnología. Y ahora aparecen noticias tras noticias. Esta información debe transmitirse a los extranjeros, mostrarse a las personas que recién están entrando en el proyecto. Tiene que llegar esta noticia sobre nuestro proyecto a más oídos. Salieron reportajes en los canales de Estados Unidos, de Europa, algunos canales de Europa, por ejemplo, en Alemania salió un reportaje en
Rumanía, en Emiratos Árabes Unidos, en Canal Australiano, en Canadá. Y además de que salieron los vídeos en canales oficiales de diferentes países, también salieron unos artículos, unos reportajes en diferentes revistas. Unitsky String Technology tiene muchos socios y asociados, y ahora la tecnología de Unitsky String Technology se menciona en los medios mundiales con más frecuencia que los años anteriores. Esto nos da mucha alegría. La revista Construcción Week publicó un artículo sobre Skyway, publicación de Autofuturo sobre certificación y los proyectos específicos de Skyway. El periodista Rona Cotecha sobre el transporte de Skyway en charge. Rona Cotecha es un periodista con 14 años de experiencia que ha trabajado en Times News, NewsX, Zoom y Radio City. Y Rona también fue corresponsal de BBC India y transmitió noticias en Radio 4. En YouTube tiene 129 mil seguidores y suscriptores. Y el último que salió, medios vietnamitas, perdón, para mí es un poco difícil pronunciar esta palabra, sobre Skyway, diseño, eficiencia y proyectos específicos. Es una lluvia de noticias, es una lluvia de reportajes sobre esta tecnología. Además de Expo Dubai, ya anunciaron que el año que viene, 2022, vamos a participar en InnoTrans Berlín en septiembre en Berlín. La última vez participó nuestra empresa en 2018 en Berlín y presentó un producto estrella, UniFlash. Es rápido y seguro como nunca. Y este tipo de material rodante era muy, muy valorado y muchas personas, había muchos visitantes que querían ver nuestro stand por este modelo de transporte. Entonces, hablando de financiación de este proyecto, la propuesta de inversión única. Falta muy poco tiempo. Falta poco tiempo para terminar la financiación. Falta un paso para entrar a la etapa 15ª de desarrollo de esta tecnología. Y en la etapa 15ª nos falta construir una vía para probar el transporte de alta velocidad, el UniFlash. Para ello ya contamos con las soluciones de diseño necesarios y propia máquina en sí. Y está previsto que esta etapa puede durar 2 años. Y hoy nuestro proyecto se encuentra en la línea de meta. Tenemos que contar a más gente posible que aprovechen esta oportunidad y se unen en penúltima etapa de desarrollo de nuestro proyecto. Os quiero mostrar los paquetes de inversión, la diferencia que tenemos entre el año 2017 y 2021. Por ejemplo, el paquete InnoTrans, una inversión de $1,000, en 2017 podríamos obtener, pero no estuvimos, alguien que no estuvo, yo no estuve en 2017 en este proyecto,
podríamos obtener 90.000 participaciones. 90.000. Y ahora, actualmente, desde que se cambió la etapa 14,1 a 14,2, podemos obtener 30.000 participaciones. Ya se cambió, se cambiaron las condiciones. Y cada vez que vamos a acercarnos a la última etapa, a final de financiación del proyecto, con la misma inversión, obtenemos menos participaciones. Esto es muy importante entender. ¿Cómo funcionan sus inversiones en Skyway? ¿A dónde va nuestro dinero que estamos invirtiendo? Entonces, aquí vemos que soy yo, inversor, invierto, y nuestro agente, mi agente, Skyward Community, me presenta a mí delante de GTI, Global Transportnet Investment. Y entonces GTI nos proporciona las participaciones, preacciones, y el dinero va directamente a desarrollo, a la producción, a las pruebas y promoción. GTI, la empresa matriz, solo colabora con entidades legales. Y la empresa en 2014 fue establecida en las Islas Vírgenes Británicas para crear las condiciones más favorables para los inversores, porque la ley de inversión es la mejor ley de inversión, está en Inglaterra. Así funciona el esquema de inversión. Entonces, nuestro fondo de inversión en futuro tiene mucho trabajo. Y nuestro fondo de inversión será más grande del mundo. La mayor inversión social y financiera, una red global de millones de inversores y usuarios de todo el mundo. Y vamos a trabajar en blockchain. Actualmente están preparando un sistema de formación. De momento lo están haciendo en ruso, pero luego lo van a traducir a otros idiomas, y tendremos este sistema de formación en nuestras cuentas personales en diferentes idiomas. Y esta formación es muy interesante. Todos los que hablan ruso ahora participamos en las formaciones. Cada mes hacemos dos formaciones y recibimos unas claves, unas claves y unos secretos de nuestro coach, Natalia Ivanova, que nos da estas clases. Voy a resumir que el transporte Skyway es innovativo, sobre el suelo, alta velocidad, seguro, eficiente, fácil, integración, ecológicamente amigable. Y nosotros, los que somos socios, inversores, estamos apoyando este proyecto, estamos financiando este proyecto. Y lo pronto lo vamos a ver en diferentes ciudades. Vamos a ver el resultado. Vamos a recoger las frutas de nuestra inversión. Creo que va a ser así. No tengo ninguna duda. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por estar hoy en mi presentación, y a toda la gente que va a unirse a nuestro webinar en nuestro canal YouTube Webinares.
en español. Sí. Con esta diapositiva, muy interesante, completo. Muchas gracias, Cecilia. No sé si alguien quiere preguntar algo. No veo mucha gente hoy en la sala. Seguramente que alguna gente está de vacaciones, alguna gente está en la playa y tendrán tiempo para ver este webinario en la grabación. Muchas gracias. Hasta la próxima. Si no hay preguntas, no tengo que responder a las preguntas y esperemos la semana que viene a nuestra compañera Anna Dorosh el jueves a la misma hora nos dará la presentación de tecnología. Hasta luego. Que tengan buen salud.